Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de ortografía y redacción, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que estén muy bien y con muchas ganas de aprender. El día de hoy chicos les he traído un tema muy importante para mejorar nuestra escritura. Así que quiero que presten mucha atención. A ver, observen. Esta es una carta. ¿Imagines, imagínate que vamos a escribir una carta recordado, papá, doy contestación a tu carta. pero, ojo, aquí le falta algo. te acuerdas cómo se escribía una carta? acá falta algo. muy bien, qué falta? falta dos puntos. recordado, papá, doy contestación a tu carta. pero, acá no te me una idea. necesitamos de qué? De tres puntos. ¿Por qué? Porque quiere indicar que eso va a continuar. Muy bien, chicos. Hoy hablaremos acerca del de uso de los dos puntos y de los puntos suspensivos. Comencemos. ¿Listos? ¿Preparados? Ya. ¿Los dos puntos qué son? Es un signo de puntuación que indica una pausa breve. Conozcamos. Son dos puntos iguales. Muy bien. Pero, ¿cuándo se usan? Primer caso, se usan cuando se va a enumerar personas, animales o cosas. Como, por ejemplo, a ver, a ver, si yo voy a enumerar, en este caso voy a enumerar la palabra hombro, mano, antebrazo y brazo. Mm, claro, así no podríamos usar muy bien los dos puntos. ¿Qué tal si lo trasladamos en una oración? A ver. Las partes de las extremidades superiores son las siguientes. Hombro, brazo, antebrazo y mano. Necesito colocarle algo para indicar que estoy empezando a enumerar. ¿Dónde colocaría? Aquí. Exactamente aquí, porque aquí empiezo a nombrar palabra por palabra las partes o las extremidades que tengo anotado en este lado. Otro ejemplo para que sea un poco más... Más concreto. A ver, para construir una pared se emplea ladrillo, cemento, arena, agua, etc. ¿Dónde voy a utilizar los dos puntos? Cuando empiezo a enumerar. Y cuando empiezo a enumerar, después de la palabra se emplea. Muy bien. ¿Recuerdan? Recuerden que los dos puntos trabajan muy bien, muy de cerca, con la coma enumerativa. Sí, con la coma enumerativa. Perfecto. Vamos al segundo. Caso, y dice así. Se usa los dos puntos después del saludo inicial en las cartas. Ejemplo, recordado padre. Doy contestación a tu carta. ¿Te acuerdas del principio? Sí, del primer ejemplo que dimos. Muy bien. ¿Dónde irán los dos puntos? Después del saludo inicial. ¿Dónde estoy saludando? Recordado, padre. Y ahí irá los dos puntos. Muy bien, está muy fácil. A ver, te pongo uno a ti. Distinguido lector. Le escribo esta carta para... ¿Dónde irán los dos puntos? Irá después de la palabra distinguido lector. Excelente. Recuerden que los dos puntos se utilizan en el saludo inicial de las cartas. Perfecto. Vamos a otro caso. Tercer caso. ¿Cuándo usamos los dos puntos? Antes de una cita literaria o textual. Por ejemplo, José Martín dijo: Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. ¿Qué significa cita textual? Es lo que el autor o la persona habla y queremos copiarla tal cual haya dicho o tal cual lo haya escrito. Por ejemplo, José María, perdón, José Martín dijo. Nuestro vino es agrio. Aquí van a ir los dos puntos. ¿Por qué? Porque acá indica el inicio de lo que el autor, en este caso, pronuncia. Además, es muy fácil de reconocerlo. ¿Sabes por qué? Porque está entre comillas. Al igual que en la coma enumerativa, que es fácil de reconocer acá también. Cuando esté en una cita textual, necesita de comillas y es justamente donde va los dos puntos. Vamos a poner otro ejemplo. Pascal afirmó, el secreto del triunfo es la perseverancia. ¿Dónde irá los dos puntos? Irá aquí. ¿Por qué, Miss? Porque está encerrado, entre comillas, ¿qué cosa? La cita literaria o textual que pronuncia el autor. Muy bien, muy interesante. Ahora vamos con ejercicios. Coloca los dos puntos donde corresponda. A ver, hemos... Primero vamos a resumir un poquito acerca de los dos puntos lo utilizamos cuando cuando estamos enumerando lo utilizamos cuando cuando este, indicamos el vocativo o el saludo inicial en una carta o también cuando estamos comenzando a pronunciar una cita textual. Recordemos que cuando estoy enumerando me voy a dar cuenta porque voy a hacer el uso de las comas y cuando estoy haciendo una cita textual lo voy a reconocer porque está entre comillas. Muy bien. Empecemos. Hemos comprado todo lo que nos has encargado: pan, leche y azúcar. Si te dan cuenta aquí va a estar una coma enumerativa, estamos empezando a hacer una enumeración. Necesitamos entonces los dos puntos y será en dónde, chicos? Aquí, porque aquí comienza la enumeración. Dos muy señores míos, el motivo de esta carta, mmm, recordando que decía, también se utiliza los dos puntos cuando vamos a iniciar una carta, especialmente en el saludo. ¿Dónde sería el saludo? Muy señores míos, el presidente manifestó: nuestra empresa va a realizar una fuerte inversión en Italia. ¿Dónde irán los dos puntos? Los dos puntos irá después de la palabra manifestó. ¿Por qué? Porque esto ya es el inicio de la cita textual. Querido papá y mamá, acabamos de llegar a Perú. Muy bien, comienza una carta. El saludo. Colocamos dos puntos. Mi hermano practica muchos deportes: tenis, fútbol, natación. Estamos utilizando una coma enumerativa, o sea, hay una numeración, por lo tanto, aquí van los dos puntos. Los ganadores del premio han sido tres. Pedro, Ignacio y Roberto. ¿Dónde irán los dos puntos? Aquí, porque comienza una enumeración. Qué divertido y qué fácil es utilizar los dos puntos. Ahora vamos a conocer a los puntos suspensivos. ¿Qué función tienen o qué hacen? Son aquellos que indican una interrupción definitiva o momentánea en, en el enunciado. ¿Qué significa enunciado oración? A ver, por ejemplo, tenemos casos. Primer caso. Para indicar una duda, un temor o vacilación o suspenso, también se usan los tres puntos. Por ejemplo, aquí, todos callan. Se oye un grito. No hay que desesperarse. Aquí irán los tres puntos porque queremos indicar una duda, un temor, vacilación o suspenso. Queremos hacerle suspenso. Entonces, todos callan. Y guardamos silencio por el uso de los tres puntos. Se oye un grito. Los tres puntos. No hay que desesperarse. Y entonces, los tres puntos. ¿Cómo te lo diría? O sea, estoy arrepentido. ¿Ves? Es un poco una escena muy dramática, ¿no? Sí. Vamos a seguir trabajando con los puntos suspensivos. Segundo caso. Se usa en enumeraciones incompletas con el mismo valor que la palabra etcétera. Por ejemplo, compro galletas, aceituna, queso. En vez de decir la palabra etcétera, coloco los tres puntos que indican que va a continuar la lista. Julio, Felipe, David, igual quiero continuar la lista de nombres, pero sin utilizar la palabra etcétera y utilizo los puntos suspensivos. Todos están muy felices. ¿Entendiste? Está muy fácil, ¿no? Sí, vamos al tercer caso. Se usan los tres puntos para omitir una parte de un discurso cuyo final se da por conocido o sobreentendido. O sea, ya sabes el final. Como por ejemplo, a pesar de que me preparé muy bien para el examen de admisión, no estudié, uno ya conoce el final de esta oración. O desaprobé, quizás podría ser acá. Ya sabes que más vale. Pájaro en mano, como ese es un refrán que ya es conocido, se colocan los tres puntos porque ya se sabe o ya se es por conocido o sobreentendido lo que continúa. Por ejemplo, a caballo regalado, pongo tres puntos suspensivos porque todo mundo ya cabe, ya cabe o ya sabe en qué termina el refrán. Muy bien, chicos, vamos al último caso de los tres puntos, o puntos suspensivos, para insinuar evitando su reproducción, expresión o palabra mal sonante. Ejemplo. Eres una, solo es un niño. Eres una, en vez de decir la palabra, vamos a utilizar los puntos suspensivos y vamos a continuar la oración. Muy bien, ¿entendiste? Ahora vamos a practicar ejercicios. Coloca los tres puntos o los puntos suspensivos donde corresponde. Dice, en casa de herrero, como es un refrán, voy a utilizar los tres puntos porque se, ya se conoce el final. Hay muchísimos puntos suspensivos porque quiero continuar, pero quiero darle algo de suspenso, extranjeros, italianos, alemanes, franceses. Y aquí coloco los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque indico que todavía es interminable, que continuará. Se oyó un grito en la oscuridad. Quiero hacer suspenso, pongo los puntos suspensivos. Todos salimos corriendo. Listo. No hay mal. Y aquí voy a colocar puntos suspensivos porque es un refrán y ya conocemos el final de la historia. No sabía qué hacer. Puntos suspensivos para indicar suspenso, pero finalmente decidí puntos suspensivos, invitar a cenar. A mal tiempo, ya sabemos el término del refrán, por eso colocamos puntos suspensivos. Me dijo que era un auténtico y se utiliza el punto suspensivo para indicar el término de la palabra que ya se conoce. No se quiere pronunciar. Muy bien, está muy sencillo el uso de los puntos suspensivos, ¿sí o no? Muy fácil. Ahora solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Espero que hayan entendido. Recuerden copiar las clases en el cuaderno, especialmente el uso de, de los puntos suspensivos y lo, el uso de los dos puntos. Recuerden que pueden hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o cualquier organizador visual para que sea un poco más pequeño. ¿Ya? Recuerden también poner la definición y también los casos. Bueno, solamente me queda decirles lo siguiente. Tienen tarea en el libro las páginas 172, 173 y 174. Y como siempre en el video, te ayudo con alguna de las páginas. Bueno, nos vemos un poquito más tarde. Chao. A ver, chicos, ya estamos en la página 172. Dice aquí: analiza la información y relaciona según corresponde. Se desea dejar algo en suspenso, son el uso de los dos puntos o los puntos suspensivos suspensivos. Introduce una, en una numeración, será los dos puntos. Indica una forma entrecortada de expresarse en los puntos suspensivos. Introduce una palabra o cita textual, será los dos puntos. Omitir algo de un texto que se copia o cita. Será puntos suspensivos. Después del encabezado en notas de carta será los dos puntos. Se deja incompleta una expresión conocida por el lector. Será los puntos suspensivos. Completa. Deduce y escribe los dos puntos donde corresponda. Solo te ayuden uno. ¿eh? Dijo entonces el huésped a los dos. Dos puntos. ¿Se acuerdan las comillas? Sí. A buen capellán, mejor sacristán. Listo, vamos al siguiente. Analiza los siguientes enunciados y coloca los, dos, los puntos suspensivos donde corresponda, luego completa creativamente. Fue todo muy rápido, ni siquiera tuve tiempo de decir tres puntos suspensivos para indicar suspenso que no podía hablar y continúas. Explica el uso de los dos puntos en cada uno de los casos. Los cursos que están dentro de las matemáticas son: algebra, aritmética, geometría, razonamiento matemático se usa para o se utiliza antes de una enumeración. Listo, y ustedes hacen el resto. Lee, reconoce y completa las, los siguientes refranes. Lo cortés, tres puntos, no quítalo, valiente. Así si vas a completar todo. Aquí vas a tener que hacer, identifica. E indica la razón por la que se usan los tres puntos en las siguientes oraciones. Y aquí deduce y explica el uso de los puntos suspensivos en el enunciado. Muy bien, chicos, me despido. Adiós.